En el marco del ciclo de exposiciones 2014 del Congreso del Estado de Oaxaca, se llevó a cabo la inauguración de la obra denominada Retrospectiva a Color, en donde el artista plástico oaxaqueño Manuel Reyes brindó al público una mirada a sus emociones. Sandías, cangrejos e iglesias forman parte de los cuadros, en donde los colores son el centro de atención de la iniciativa artística. Una pequeña mirada hacia este año que ha transcurrido, y es como un círculo cromático de la obra que tengo, ¿no? Estoy presentando un poquito de obra 2012, 2013 y una 2014, y de ahí se desprende un poquito la exposición. El tema central realmente es el color, acerca del color. La pasión, la fuerza y la entrega son características de sus obras. En entrevista, el artista manifestó que cada una de sus pinturas relata una historia, en donde una simpática caricatura es el personaje principal. El niño, sí, dicen que soy yo, pero yo lo llamo Juarito. Ese es como un niño indígena, un pequeño niño, o mi ser interior se basa más o menos en la perspectiva que tengo del personaje. Lo creé hace que serán 5 o 6 años, y de ahí empecé a generarlo como si fuera un icono mío de la obra, ¿no? Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.